Señor presidente, el medio, de favor, el medio. Gracias. A los comisariados que hoy nos honran con su presencia, pasen por favor acá, al frente con el comité. Bien. Honores a la bandera. Atención.
está de fiesta porque en 1923 se inició y hoy, en 2023, estamos todavía vivos como ejido. Estamos todavía produciendo a pesar de las inclemencias. Entonces, todo esto, ustedes, compañeros, secretarios y secretarias, lo han vivido siempre. A veces buenas cosechas, a veces regulares y a veces malas. Lo vivimos casi siempre. Pero aún aquí está el ejido de Torta, celebrando sus 100 años. Sean bienvenidos, siéntanse contentos y a gusto y acompáñenos hasta que termine este evento. Armando Velasco Nama va a ser la edición de las personalidades que nos acompañan. Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a presentar al señor presidente municipal de aquí de nuestra entidad, Paula Morelos, al licenciado de Ecuador, al arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López. Sí. Un aplauso para el presidente, por favor. También tenemos aquí entre nosotros al compañero comisario de Equidad de la deshacienda del hospital, a Feliz García Serrano. Un aplauso, por favor. También entre nosotros tenemos a nuestro licenciado asesor jurídico del ejido de Compra, al licenciado Hugo Martínez. Un aplauso para ellos. Un aplauso también para todos los medios de comunicación que están aquí con nosotros presentes y para todos los compañeros secretarios y legisladores que nos acompañan. Gracias. También entre nosotros se encuentra Máximo Aurora de Chinelo Morelos. Continuamos y pedimos a nuestro presidente municipal, el arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López, que nos dirija unas palabras, por favor. Buenos días a todas y a todos. Buenos días aquí a la mesa, Mauricio. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por siempre participar en el ejido más grande de Cuautla y el ejido pues, que más conocemos y más queremos, porque yo de jovencito, de niño propiamente, me venía todos los jueves a nadar aquí con mi papá. No sé quién nos daría el permiso, pero todos los jueves después de la escuela nos veníamos a nadar a estas aguas llenas de energía, de frialdad, pero de mucha energía también. Buenos días. Por decreto presidencial, hace 100 años, se fundó y se constituyó el ejido de Cuautla, el gran orgullo de todas y todos los cuautlenses. El ejido de Cuautla fue creado en el año de 1923 con una superficie de 3.209 hectáreas. Poco más de 600 ejidatarios constituyen el ejido, abarcando diversas colonias de Cuautla: Ampliación Iztaccíhuac, Ampliación Sur Hermenegildo Galeana, Ampliación Plan de Ayala, Francisco y Madero, Buxtla, Ampliación 3 de Mayo, La Esperanza, El Mirador, Ampliación Emiliano Zapata, Morelos, 10 de Abril y Héroe de la Posada. Es el ejido de Cuautla el que marca el inicio de la urbanización de Cuautla. Y hoy en día no se concibe la ciudad sin la aportación del ejido de Cuautla. Desde entonces, el ejido y los ejidatarios han sido benefactores de distintas obras de beneficio social y con sus donaciones de tierra se abrió paso a varias instituciones educativas y obras de servicio social. Por ello, el gobierno municipal y el pueblo de Cuautla reconocen, felicitan y agradecen al ejido de Cuautla y a sus ejidatarios la gran contribución que han dado a Cuautla,
para su desarrollo y prosperidad. Amigo Mauricio, te pedimos seas el portavoz para hacer llegar a cada uno de los integrantes del ejido el agradecimiento de Cuautla por todo lo que representan en la vida política, social y económica de la heroica e histórica Cuautla. Para los cuautlenses, el ejido de Cuautla es emblemático y es un motivo de honor saber que hoy en día contamos con la fuerza y el vigor de los ejidatarios para seguir trabajando para el bien y prosperidad de Cuautla. Las familias de los ejidatarios de Cuautla han sido un ejemplo para la sociedad. Su sentido del trabajo, del deber y del honor han creado toda una generación de jóvenes ejidatarios que hoy tienen las riendas del ejido, como el caso de Mauricio Rodríguez. ¿Y qué decir de nuestra banda de guerra del ejido de Cuautla? El marchar por las calles de la ciudad en las conmemoraciones históricas nos hacen vibrar de emoción, despierta nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestros orígenes, nuestra identidad y razón de ser como cuautlenses. Por todo ello y mucho más, nuestra gratitud al ejido de Cuautla, nuestra felicitación y nuestro deseo porque se cumplan muchos, pero muchos años más de vida. Que siga prevaleciendo la unidad campesina y que las familias de ustedes sigan siendo de ejemplo para todos nosotros. Felicidades, muchísimas gracias. Muy bien, ya la banda de Tlayacapan hizo una participación para el presidente municipal. Ahora les pido, compañeros y compañeras, un aplauso por ese discurso que nos dio nuestro presidente, muy centrado, muy cierto, excelente, una rica investigación. Felicidades, señor presidente. En el aspecto artístico, tenemos la participación del señor Fidel Flores López con un bonito corrido que él ha compuesto. Démosle un fuerte aplauso. Muchas felicidades a todos los destinatarios y que viva. Siempre muy reconocido, todo el reconocimiento para los comisariados que siempre se preocuparon para mejorar el ejido, aunque muchos ya no están, lo recuerdan con cariño. Tiene una gran historia. Siempre ha sido productivo, el ejido es propietario del balneario El Almial, igual también el centro ferial, también el asoleadero, y que vivan las autoridades ejidales, nuestro comisariado ejidal, fuerte el aplauso que se escuche. Que ha trabajado Mauricio Rodríguez Pineda, el actual comisariado, le tocó el gran festejo. Carlos Domínguez Tesorero, es José Gutiérrez López, consejo de vigilancia, tiene sus dos secretarios, doña Esperanza Peralta, también Isabel Becerra, por el ejido trabaja. 25 de noviembre, año 2023, en el balneario El Almial se lleva a cabo el festejo a todos los ejidatarios. ¡Que vivan los ejidatarios!
Muchas gracias. Estar en este bello lugar, Balneario Ejidal de la Unión, con todos mis amigos ejidatarios, y en este trascendental festejo de 100 años del ejido de Cuautla. Se dice fácil, pero ha corrido mucha agua en todo este tiempo, y es para mí un honor hacer entrega de este pequeño presente a nombre del ejido y de nuestro comisariado ejidal y todo su gabinete, esperando que sea de su agrado y que nos haga la morusa. Muchísimas gracias. Gracias. Algunos son nietos, bisnietos, tataranietos, porque imagínense, en 100 años, ¿cuántas generaciones ya han pasado? Entonces, vamos a hacer un recordatorio de esto. Al escuchar la lectura de nombres de excomisariados de 1931 al 2023, esta lectura nos la va a hacer el profesor Manuel Aragón Menchaca. Un fuerte aplauso para él. Para mí es un honor que me hayan dado esta oportunidad de poder recordar a... Son 20 o 30 y tantos comisarios especiales y le voy a dar lectura. Y sorpresas que me encontré porque ni yo lo sabía. Espero pongan atención y un saludo para todos los que son familiares de estas personas. Es muy difícil recopilar todos los nombres de los demás integrantes de los comisariados, como el secretario, tesorero y consejo de vigilancia. Así es que con las disculpas, mencionaré nada más al presidente del comisariado de Ejidal de 1928 a 1931, Celso Aragón Guerrero, tío abuelo. Gracias por la camisa, es todo un honor portarla. Gracias a Mauricio por las 2 hectáreas que me va a regalar para que pueda ser mi ejidatario. Se la vamos a cambiar por toda la explanada del Palacio Municipal de Alameda, ¿verdad? Bueno, con su permiso, señor presidente. Seguimos con el segundo comisariado de Ejidal de 1931-1934. El señor Benjamín López Campos, de los López Perdón. Gracias. 1934-1937, Jesús Valle. 1937-1940, Catalino Alanís, de la familia de los San Luis. 1940-1943, Saturnino Reza. 1943-1946, Guadalupe Castillo. 1946-1949, Francisco Alanís Hernández. Aquí quiero mencionar esto más. Del mismo 1949 a 1952, repite el señor Francisco Alanís Hernández. Hasta ahorita de los que estamos aquí nombrados, es el único que ha estado 2 trienios. No sabemos la situación, pero qué bueno que estuvo. Y lo recordamos. Seguimos de 1952-1955. Mi abuelo Bernardino Aragón
Guerrero. Fíjense, con el apellido de abuelo se murió. Disculpe. Enseguida, de 1955 a 1958, el papá del actual comisario, el abuelito del actual comisariado regional, don Delfino Rodríguez Pineda. Enseguida sigue, de 1958 a 1961, Rosendo Abundis. 1961-1964, de una gran familia también de giratarios, don Rosario Mendieta. 1964-1967, don José Dolores Gómez Herrera, familia muy reconocida también con los giratarios. De 1967 a 1970, el señor Saturnino Ferrer. De 1970 a 1973, aquí fue, y quiero mencionar a la familia Zapata y a doña Anita Zapata Portillo, que siendo ella diputada federal, consigue el crédito para lo que tenemos ahora. Y comenzaría a vigilar mi padre, mi señor vigilar, José Aragón Franco Cho. Muchas gracias. Gracias, gracias. Disculpen, seguimos, gracias por su comprensión. 1973, 1976, el señor Adán Castillo Martínez. De 1976 a 1979, también otra familia muy reconocida, don Genaro Olea Ocampo. Ese trienio guardó lo que es ahora el asoleadero. De 1979 a 1982, Artemio Chávez Vargas, que gracias a Dios todavía vive, pero ya está incapacitado para que esté con nosotros presente. 1982-1985, gracias, otro compañero de la familia Rodríguez, Enrique Rodríguez Sosa. 1985-1988, Roberto Rosales Mata. 1988-1991, el compañero Esteban Gómez Vázquez. 1991-1994, nuestro gran amigo Félix Rodríguez Sosa. Un aplauso para mi compañero, que también hizo mucho por el Río de Córdoba. 1994-1997, Jorge Cortés Zavala, del Rancho de Cortés. 1997-2000, su servidor, Manuel Aragón Michaca. 2000-2003, José Martín Rodríguez Ortega. Aquí también quiero darles una información extra. Él fue el que hizo lo de la agua embotellada. Y el recinto ferial logró conseguir un buen porcentaje para todos nosotros los giratarios, que ahora estamos disfrutando cuando menos la renta
para la venta de automóviles. Gracias, José Martín. Gracias por esas intervenciones tan acertadas que se dan en los trienios. Claro que cada quien hicimos algo en nuestros trienios, pero a veces se distinguen unas de otras, de acuerdo a las circunstancias que pasamos o que vivimos. Pero ahí está José Martín. Gracias. Del 2003 a 2006, compañero Emilio Vázquez Morales. 2006-2009, compañero Ismael Rodríguez Medina. Y su hermano Arturo, felicidades, felicidades. 2009-2012, Josafat Torres Medina, Torres Morales, perdón. 2012-2015, José Paz Gómez Pineda. 2015-2018, Miguel Ángel Barranco García. 2018-2021, Jesús Chávez Ramírez. 2021-2024, aquí los tenemos con nosotros. Aquí quiero también describir en el trienio de mi padre, cuando se hicieron los trabajos de Dalmial, fue en el trienio de mi padre, fue la primera mujer que estuvo en el comité del comisario general, doña María David Carvajal, a quien le pido un fuerte aplauso. Y está presente para acá nuestro amigo Alfonso Noguera Carvajal. Gracias, mucho. Gracias. El otro trienio que fue el mío, también tuve de tesorera una compañera mujer también, doña Gloria Álvarez Bazas, que también tiene un aplauso para ella, vive afortunadamente, vive. Pero esas son unas pequeñas distinciones. De ahí para acá solamente tenemos aquí a Peralta, que está en el Consejo de Vigilancia. Acuérdense que ya nos está rebasando, no nos está rebasando, y qué bueno que nos igualen las mujeres, porque también se necesitan, no por menospreciar sexo, pero son muy trabajadoras. Y gracias por estar aquí. Esta es mi intervención. Podría yo ampliarme más en cuanto a detalles de lo que se ha hecho en este balneario. Son tantas cosas y cada quien lo que hizo en su cliente. Resalté lo de Martín, porque realmente de ahí para acá tenemos unos ingresos más para todas y todos nosotros. Agradezco su atención, pero antes quisiera que se levantaran todos los secretarios y los que traen sombrero, levantaran su sombrero hacia arriba. Y todos los demás para saludar a nuestros difuntos. Secretarias y secretarios. Por favor, en vez de un aplauso, levantemos, pongamos de pie, todos, todas, por favor, y levantemos nuestros brazos para saludarlos, que sé, o estarán seguramente cerca de nosotros. Gracias, gracias por su atención. Presidente del Comisariado General en Funciones, el compañero licenciado Luis Félix Mauricio Rodríguez Pineda. Él nos va a hacer una lectura de la reseña acerca del ejido. Gracias, hombre. Me siento muy contento, la verdad es que escuchar las palabras de buenos amigos, aquí el presidente, profesor Manuel, mi amigo Pepe que nos acompaña del ejido del hospital, pero sobre todo la presencia de las y los ejidatarios de nuestro glorioso hijo, este ejido de Cuauhtémoc.
La verdad, la banda de guerra que nos ha dado mucho orgullo e identidad también, como dijo el presidente, en los desfiles, y no solo ahí, en todos los actos cívicos. La verdad, muchas gracias por este acto en honor y homenaje a Emiliano Zapata. Gracias, banda de guerra, y gracias a todos los ejidatarios. Yo quisiera, híjole, primero no ponerme sentimental, porque el profe Manuel nos hizo recordar algunos detalles, y espero puedan salir bien. Una lectura, es una pequeña reseña del ejido, donde pues ya se nos adelantó con una cantidad de hectáreas que el presidente, pero bueno, el ejido fue fundado, como ustedes saben, en 1923, y fue un resultado de la Revolución Mexicana con base en la Reforma Agraria. Como órgano encargado de ejecutar y de hacer cumplir los acuerdos tomados de la Asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido, la mención instancia histórica revierte un papel fundamental en los diferentes sectores del ejido cuautlense, y por ende, crucial para el desarrollo de nuestra heroica ciudad durante el siglo XX. Desde 1923 al 1925, es decir, todavía en el año 25, el sexto año del aniversario de la muerte del general Emiliano Zapata, después de cumplirse con algunos números del programa de festejo en memoria de este general, del general Zapata, se procedió a dar la posesión definitiva a todos los vecinos de la ciudad de Cuautla, y para efecto al delegado de la Comisión Nacional Agraria leyó el acta de deslinde del mismo ejido, levantada los días 8 y 9 de los corrientes de noviembre, enseguida por el ingeniero León, que dijo que a nombre del presidente de la República doy a los vecinos de Cuautla solemne y legítima posesión de las tierras ejidales por donación. Les concedo el mismo alto funcionario en la cantidad de 3.209 hectáreas que nos decía el presidente, y pasarán al pueblo con todas sus acciones, usos, costumbres, servidumbres. Estas palabras y esta pequeña reseña lo hace una resolución presidencial. Esa resolución presidencial fue ejecutada el 15 de noviembre de 1923. Aquí el 8 de noviembre de 1923 fue elegido del hospital, y en sí, en el país, Morelos fueron los primeros ejidos que se formaron. A nosotros nos tocó el 15 de noviembre de 1923. Sin embargo, en el Diario Oficial de la Nación lo suben el 5 de diciembre de 1923, pero los trabajos continúan hasta marzo de 1924, cuando ya personalmente se le dota a cada uno de las familias un pedazo de tierra. Esto fue una lucha, y quiero resaltar que me hace el honor aquí el profe Manuel, que con mucho cariño y afecto lo saludo, nieto de Emiliano Zapata. Eso es una lucha de nuestro general Emiliano Zapata, y el resultado es que en el mundo no existe una figura jurídica como los ejidos. A lo mejor en urbanización es un poco complicado, pero nuestro poder, en nuestro legado que nos dejan precisamente nuestros antepasados y el general Emiliano Zapata, pues es la tenencia de la tierra, es la que debemos proteger, amar y sobre todo salvaguardar todos los ejidatarios. Yo quiero concluir con dos cositas. La verdad es que primero darle las gracias a su asistencia. No podríamos dejar pasar esta tan importante fecha. La segunda, yo sé que tiene el presidente municipal un buen acercamiento con nuestro gobernador Cuauhtémoc Blanco. Nosotros los campesinos en este momento atravesamos una dificultad muy tremenda, porque ustedes saben, los que tienen tierra de temporal, ya les comentaba hace rato que el año pasado, a pesar de tener una escasa temporal, teníamos un precio de 5.800 pesos en esa unión sorgo, casi 7.300 el maíz, y en este año está abriendo 4.400. Es un desplome al precio, pero sobre todo en este año 2023 también hubo muy baja lluvia. Queremos que sea portavoz, presidente, con el gobernador, porque
comunidad deportiva. El delegado o el secretario de Desarrollo Agropecuario nos ha atendido, pero a nivel estatal, a este río Tahuada, y aún no tenemos una respuesta definitiva. Estamos en esa lucha, espero nos pueda ayudar. Y la otra es que, presidente, nosotros tenemos un valor y un orgullo, el arroz tipo Morelos, que siempre ha sido una identidad para todos nosotros. Últimamente ya se cultiva en el ejido de Cuauhtle, en el ejido de Santa Inés, y que este arroz tiene una denominación de origen. Que se cumplan los trabajos de esta denominación de origen, que ojalá los diputados puedan aportar lo que sea necesario para que salvaguardemos ese cultivo. Está ya por desaparecer, y lo que yo he dicho últimamente, así como tenemos una ley cañera, deberíamos de tener una ley arrocera, por lo menos aquí en nuestro estado. Bienvenida, presidenta Araceli. Un aplauso para la presidenta del DIF. Y no tenemos nada de dinero en el bolsillo para llevarlo a las familias, pues entorpece mucho el cambio generacional que tenemos los campesinos. Por eso es que pocos jóvenes todavía están en la agricultura, y que también nos deja expuestos pues a que tomen malos rumbos nuestros hijos, nietos o familiares y vayan de otro lado una delincuencia organizada. Necesitamos del apoyo para que todos nuestros productores tengamos certidumbre en el campo, y que por supuesto quizás en algún momento tengamos ya bien el arroz Morelos, que sea un verdadero hecho, y que también ya no caigan estos precios de temporal. Por favor, presidente, sería una petición muy personal. Y la otra, pues ustedes saben que lamentablemente en el ejido de Cuauhtla pues cumplimos los 100 años y que quizás no estemos registrados ante el Registro Agrario Nacional, pero siempre he tenido el apoyo y el cariño de todos ustedes, que no nos han dejado, que siempre me han fortalecido a pesar de todo lo que he vivido, que ustedes han sido el sustento y con quien me he recargado. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeros, compañeras. Como un detalle de los comisariados, cuando surge la resolución del 15 de noviembre de 1923, el primer comisariado, ¿cómo se llamó? En 1923, lo platicaba con mi tío Martín, fue un pariente de nosotros, el papá de Eleuterio Rodríguez. ¿No te acuerdas cómo se llama, hijo? Federico Rodríguez. Federico Rodríguez. Con él comienza el ejido de Cuauhtla, y a los 100 años ustedes me dan la oportunidad de estar con ustedes. Somos una familia que nos gusta y que hemos luchado siempre por lo que amamos, por la tierra, por los cultivos. Actualmente somos cañeros y de temporal maiceros. Pero ese cariño y ese amor por la tierra ha sido herencia de la familia, pero sobre todo del cariño de todos ustedes, de todo el núcleo Vidal. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes, y que tengan muy buena tarde.
indiscutiblemente es hablar de la banda de guerra. La banda de guerra que siempre nos representa, la banda de guerra que siempre está con nosotros en los diferentes eventos. Vamos a mencionar también algo al respecto de su fundación. Bueno, muchachos de la banda de guerra, muchas felicidades y gracias por el apoyo que siempre nos han brindado. Hablar del ejido, aunque muchos han cambiado desde su constitución algunas tradiciones legendarias sobre el 30 de septiembre, que el ejido participa con su legendaria popular sobresaliente banda de guerra, que su singular integración fue como sigue. Transcurría el año de 1949, mes de julio, que se ubicaba en la colonia Morelos, Cuautla, Morelos, se encontraba un pequeño grupo de ejidatarios y amigos. La mena plática la encabezaba el señor Ebrencho Aragón, quien contaba a detalle de su paso como conscripto y recluta del cuartel militar de Cuernavaca. Comentaba con entusiasmo de su experiencia como comandante y corneta de órdenes de la banda de guerra de conscripto. De allí el señor Ramón Mejía secundaba por Rubén Jiménez, emocionados, exclamados de la gran idea que sería formar una banda. Entonces, esperábamos, vamos a formar la banda de guerra del ejido de Cuautla, y tú la diriges, Choma, aceptó con gusto. Posteriormente, se dirigieron con sus grandiosas ideas apuestas a entonces el presidente comisariado ejidal, señor Francisco Alanís Hernández, y el señor Jesús Arechiga Rebollo. Plantearon y fueron tomando con igual entusiasmo y formalmente aceptando, se dispuso en 24 horas para reclutar a jóvenes ejidatarios, inmediato comprar los instrumentos y vestimentas para participar por primera vez en el ya decretado desfile del 30 de septiembre en el año de 1949 hasta la fecha actual. Sigue la tradición vigente al comité actual y nos toca el 75 aniversario de la banda de guerra. Gracias, un aplauso para los muchachos. Bien, gracias. Ahora recibimos a la presidenta de la banda Chinero de Tlayacapa, la señora Basti Aurora Morales. Gracias, con mucho respeto. Yo no soy la presidenta de ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Chineros de Morelos en Nueva York. En respuesta a los discursos del señor presidente municipal del comisariado ejidal, gracias por la reseña. En respuesta a todos esos discursos, a nombre de los hijos de los ejidatarios, el ejido es vida. Si el ejido se acaba, nos acabamos todos. Hablaba con Urbano y me decía, fuimos 11 hermanos y los 11 tuvimos carrera en la universidad y tocar el ejidatario. El ejido es educación, todas las tierras que dieron para
porque ustedes representan el espíritu de los cuautlenses. Gracias, profesor Isaías Manrique Zapata, porque su presencia impone respeto y nos recuerda nuestro pasado histórico. En nombre de todos nosotros, aunque no estuvimos presentes en vida, en persona, está en escrito en el muro del Congreso de nuestro país. ¿Se acuerdan que dice? A los hombres y a las mujeres valientes que defendieron, elegida la pauta de diario en estos días. Así que le damos esa encomienda que le dio. Esperamos tener respuesta positiva para que nuestro tejido viva larga vida. Que Dios nos bendiga a todos. Un aplauso al comisario de Vidal por su liderazgo en este tiempo. Y agradezco mucho a la banda que no dirijo, banda histórica también, por haber venido a celebrar los 100 años del estilo de Cuautla. Gracias, maestro Enrique, y a toda la banda de Límite Santa María de Tlalacá, como digo. Dios los bendiga a todos. Larga vida de Tío. ¡Que viva el estilo de Cuautla! ¡Que viva! Presidente municipal, arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López. Bueno, ahorita estoy aquí en el líquido, te llamo otra vez, te llamo otra. Bien. Pedimos aquí en el templete la presencia de el profesor Manuel, también Martín Rodríguez, por favor, los comisarios. Les entregamos también a los comisariados Manuel y Martín, directamente de manos de la compañera Irma, el profesor Manuel. Martín. Gracias. Martín. Esperamos que saquen los frutos. Acérquense tantito para acá, de favor. Gracias.
fuerte aplauso, por favor, para los que recibieron y para los que entregaron regalos en este momento. Bien. Y
en el 2001 era yo el presidente del comisariado de Vidal y tuvieron su reconocimiento, muchachos. Sigan adelante, ustedes representan al ejido más bonito de todo el país. Y hace rato decían que no existe otra forma jurídica de repartir la tierra como es el ejido. En 1949, este sistema lo llevaron a un vecino país, que es un país hermano, que es la isla de Cuba. Y ahí existe. Ahí estamos igual que jurídicamente hablando, ustedes de aquí. Señores, muy buenas tardes. Buen provecho, hay que comer. Y gracias. Se da ahorita. Que es algo representativo y entregado por nuestro comisariado a la familia Zapata. Fuerte el aplauso, por favor. Por favor. Por acá.
tres. Gracias, un aplauso. Ahí está la placa para quien quiera portarla a leer. A leer para que usted menciona los 100 años del aniversario de los Olivos. Por 100 años. A ver, le voy a dar lectura, le voy a dar lectura para que escuchen los que están sentados. Dice: conmemoración del centenario de la formación del ejido de Cuautla. 100 años de historia, costumbres, tradiciones celebradas por nuestros ejidatarios y ejidatarias que con sus manos cultivaban la tierra que nos da alimento y vida. El Comisariado Ejidal de Cuautla, Administración 2021-2024, tiene el honor de conmemorar dicho centenario, que es un orgullo de sus ejidatarios y sus descendientes. Comité que integra esta directiva, Félix Mauricio Rodríguez Pineda, como presidente del Comisariado Ejidal, Armando Velasco Gama, secretario, Carlos Domínguez Mora, tesorero, y el Consejo de Vigilancia también, que es de mucha importancia, José Gutiérrez López, presidente del Consejo de Vigilancia, Esperanza Peralta Hernández, a quien pido un aplauso más prolongado por ser la mujer que integra esta directiva. Primera secretaria, y J. Isabel Becerra Aranda, como segundo secretario de esta directiva. Otro aplauso, por favor, para todos ellos por el espléndido trabajo que están realizando. Créanme que seguirán dando eso y más. Ahora la familia Zapata nos van a hacer el favor de entregarles a la directiva un diploma en reconocimiento a que les tocó a ellos los 100 años de conmemoración a este día. Y pues en presencia de todos nosotros, que son la parte importante del ejido. Todas las ejidatarias y ejidatarios son los que les pedimos que nos representen y creo que afortunadamente nos han representado muy bien. Así es que sigamos con el apoyo para ellos, porque todavía falta un poquito para que termine. Muchas gracias y voy a mencionar el nombre de quien le van a entregar. Mauricio Rodríguez Pineda, presidente del Comisariado Vigilar, le va a entregar el compañero Manolo Zapata. Manolo Rodríguez Zapata. Sigue Armando Erazo Gama, el secretario de esta directiva. Enseguida sigue el tesorero Carlos Domínguez Mora. Por favor, Carlos. Este es el de la lana. Deberíamos entregarle doble, ¿verdad? Para que se le abroje el codo. Bien, enseguida viene también pieza importante y determinante, los integrantes del Consejo de Vigilancia. José Gutiérrez López, ejidatario del hospital donde tiene su casa. Gracias, José. Gracias. A ver la foto para José. Sí, la única mujer que está integrando esta directiva, Esperanza Peralta. Y le va a entregar también. ¡Vamos por Ruy Empero! ¡Mauricio! El compañero segundo secretario, J. Isabel Becerra Aranda. Pásale, Aranda. ¡Aranda!
gracias, muchas gracias. Este es el evento con que pues casi concluimos, porque todavía hay mucha música por delante. Les pedimos de favor, pues disfruten, es para ustedes la fiesta, para todos los que estamos aquí, disfrútenla. A nuestros, todos nuestros amigos, todos nuestros amigos periodistas están haciendo el favor de imprimir estas placas. Muchas gracias por ese apoyo para nuestra directiva y para todas, todos los secretarios de Córdoba. Muchas gracias. Familia Zapata, muy agradecidos, Dios les bendiga. Y seguimos recordando. Como último punto, compañeras, compañeros, ahí nos encontramos con esta placa histórica que estaba pues embodegada porque se cayó un árbol, tiraron, pero estas placas son históricas en todas las calles de Cuautla, las tenemos y tenemos la fortuna de tener una placa que nos dice que somos Monumento Histórico y Coloniales de Lina. Ya tiene muchos años, es una placa de material de bronce, que aquí mi amigo Galindo, que es un amigo de muchos años, tornero, nos hizo favor pues de darle su mantenimiento y volverla legible, la podemos leer ya a simple vista y la vamos a colocar dentro del balneario. Por acá estaba el hermano del cronista de la ciudad, don Samuel Hernández, que era muy amigo de mi papá, y él fue el que me encargó mucho esta placa. Yo solo les quiero mencionar de qué se trata esta placa. Cuando se acerca el 19 de febrero de 1978, ustedes recordarán que Félix María Calleja viene a sitiar a Morelos, aquí en la ciudad de Cuautla, Morelos. En esa batalla transcurren muchos días, pero el 3 de abril Félix María Calleja manda a traer refuerzos y llegan los realistas Asturias y Lovera, que llegan por este lado de Amilcingo, aquí en este puente de atrás, nos decía don Samuel. Ahí llega ese ejército o este batallón, se cruza el río y nos tumba el agua del canal Xochitengo, que es un bordo de flores, lo tumba y deja de llegar el agua a Cuautla. En ese momento empieza a escurrir el agua al río Cuautla y se empieza a quedar nuestra ciudad sin el vital líquido, Morelos sin el vital líquido, y manda a su mejor hombre, Hermeligildo Galeana, un 3 de abril de 1812, lo manda a defender esta agua para que le llegue a la ciudad de Cuautla. Al verse sorprendido de que es un batallón grande, lo que hace él es atacar de noche. Se sube, esta área era bosque, eso es lo que me cuenta, esta área era un bosque, y lo que se hace es subir en los árboles. Y desde arriba, tres noches consecutivas, empezaron a atacar a Asturias y Lovera, hasta tumbar este tope de agua que escurría hacia el río, y otra vez volvía a aventar el agua a la ciudad de Cuautla. Lo que transcurre en esas tres noches, el ingenio de Galeana manda a hacer un cañón, un baluarte de tres cañones, pero era con trapos, con troncos, y entonces en la noche que lo sacaban, pues obviamente los realistas se espantaban. Esa batalla duró tres días y salió vencedor Hermenegildo Galeana,
y Morelos y la ciudad de Cuautla, esos héroes volvieron a tener pues el vital líquido para seguir esa batalla y concluya el 2 de mayo a romper ese sitio. ¡Bravo! En honor a esta placa y a ese ingenio que tenía Hermenegildo Galeana, Baluarte le pusieron la calle que tenemos aquí a las espaldas mías, al sur. Eso es en honor a ese ingenio de Hermenegildo Galeana. Y Defensa del Agua, que así se llamó esta lucha de tres noches, también la tenemos en una de las calles que va hacia el centro de Cuautla. Es en honor y tenemos la satisfacción de que ese vital líquido era precisamente este manantial. Este manantial muy conocido desde nuestros antepasados como el Almial. Gracias, buena tarde. ¡Bien, Mauricio! ¡Mauricio! 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 ¡Y toda la comitiva! ¡Eso! Así queremos gente que conozca nuestra historia, que cuide a nuestra gente, a nuestro estado, porque los buenos somos más, ¿sí o no? Todo, papi.